Alexander Luca del Consejo Comunal Las Tres Calles de la parte baja de aquí de la parroquia Antímano, para luego darle el derecho a palabra a la camarada Ayari Rojas. Gracias, muy buenas tardes. Bienvenido, señor alcalde y su dirección. Bueno, esta problemática la estamos viviendo más que todo el sector de la segunda calle, que es la parte alta. Está muy bien, señor alcalde, lo que estamos pidiendo. Pero para solucionar el problema de la cancha, nosotros tenemos una gran filtración en la calle de arriba. Tenemos que atacar primero las filtraciones que vienen de la calle de arriba, la pantalla. Nada más no es mandar a los ingenieros a ver, no, tenemos que buscarles la reparación, no solución, reparación de toda nuestra comunidad, porque nosotros somos los más afectados en esto. No es primera vez, nosotros tenemos ya 4 años con el problema de la pantalla. Y realmente no han hecho caso omiso a lo que está pasando. El ingeniero que estaba, Emiro Brito, él supuestamente fue estafado. Pero nosotros no somos culpables que vaya subcontratado a otra empresa. Para nosotros después sufrir las consecuencias de lo que está pasando en la calle Unidad. Señor comisario Robinson Navarro, director de la Policía de Caracas, preséntese. Hágame el favor, me busca este señor Emiro Brito, anota el teléfono ahí. 0414-461-3474, te lo llevas preso a la policía de Caracas. Este fue el delincuente que no terminó la obra, que nada más hizo. Te lo llevas preso hasta que siente que hizo con los reales la obra. Pero simultáneamente, vamos a darle nosotros a la pantalla. Raúl, baila la pantalla. Llévatelo preso.